Amigos patriotas y seguidores del canal, bienvenidos a las noticias para hoy. Gracias por su tiempo y apoyo. Les traemos todo acerca de lo que habló el expresidente en la CIPAC y otros temas de interés. Bienvenidos y aquí están nuestros titulares. Estos son los acontecimientos más importantes del día en Noticias de Última Hora. Nos reunimos hoy para hablar del futuro de nuestro movimiento, el futuro de nuestro partido y el futuro de nuestro amado país. Regresó el titán a los escenarios y esta vez hizo revelantes declaraciones en la arena política de Estados Unidos y con su mira puesta en las acciones de la actual administración de Joe. Donald insinuó su intención de luchar por las elecciones del 2024 como candidato presidencial. El titán habló de las vacunas, de los migrantes y de muchos temas de los cuales les vamos a ilustrar a todos ustedes en este contenido. Gracias por sus likes y gracias por suscribirse a nuestro canal. Noticias de hoy en tu canal. Noticias de Última Hora. 24 horas de información. Y damos paso a la información de noticias de Estados Unidos. Hoy, en especial, muchísima atención, las noticias del expresidente Donald, que regresó a los escenarios, pero esta vez lo hizo en el programa llamado Acción Política Conservadora en el estado de Orlando, en la Florida, en la CIPAC. Allí, muchísima atención, muchas personas de la vida política nacional de los Estados Unidos estuvieron presentes. Además, que en este evento se pudo transmitir sin ser eliminado de las plataformas de las Big Tech, así como Trump está de vuelta y se convierte en una férrea oposición para los demócratas que no ven la hora de quitarlo del camino. Y ojo al dato, mis amigos patriotas. Joe Biden ha tenido el primer meme más desastroso que ningún presidente en la historia moderna. Que a pesar de lo que muchos dicen, que él dejó de ser presidente y que es muy respetable los comentarios y que tampoco tiene peso político, él mismo dijo en su alocución que su programa Estados Unidos Primero está lejos de terminar, lo que se presume que la batalla contra quienes quieren controlar a la humanidad, esto apenas está comenzando en el mundo. Y esto lo dijo con voz propia, que él mismo se va a encargar de que las elecciones primarias del 2022 las gane el equipo republicano para tener más que asegurada su participación seguramente como candidato presidencial en el 2024. Además, señoras y señores, como ustedes lo vieron y para quienes no y apenas están informando, el expresidente Donald fue bastante rudo con la administración actual de Joe, asegurando que el demócrata ha decidido irse por un camino socialista radical y teme el titán que esto podría llevar a Estados Unidos a un comunismo total. Las declaraciones que hizo ante la multitud que estaba deseosa de escucharlo en el encuentro de la CIPAC. Dentro de los puntos destacados, señoras y señores, que dijo el expresidente Donald, tenemos por ejemplo que su función será salvar y fortalecer Estados Unidos y su declaración de guerra contra el radicalismo, el socialismo y todo lo que conduzca al comunismo en su país estará en la mira de los republicanos, dijo el magnate, que fue mucho más allá en contra de Joe, que presumió diciendo que él mismo sabía que la actual administración iba a ser muy mala, pero que jamás imaginó qué tan mala iba a ser y pésima y qué tan lejos podrían llegar con sus políticas, por lo cual la lucha será frontal entre Donald y los demócratas para quedarse con el poder en los futuros comicios, y que tilda de inmorales todas sus acciones y que está en contra de los demócratas en Norteamérica. En uno de sus apartes, Donald habla de lo que para él significa las decisiones del gobierno sobre temas, por ejemplo, inmigración. Fue duro en afirmar que las revocaciones hechas a las órdenes ejecutivas de su mandato resultó, por ejemplo, en la avalancha de los migrantes a Estados Unidos, en especial infantes. Y fue enérgico en decir las siguientes palabras el expresidente. Las políticas radicales de inmigración de Biden no solamente son ilegales, son inmorales, no tienen corazón y son una traición a los valores fundamentales de nuestra nación, dijo, e insiste que este viaje es increíble y apenas está comenzando, refiriéndose a la gran batalla contra el establecimiento político republicano y el nuevo trono detrás de las decisiones en Estados Unidos, y que este viaje es de hace 4 años y que no ha terminado, cosa que le valió la ovación de los asistentes de la CIPAC. Pero entre otras noticias, avancemos con todo este resumen de uno de los discursos más esperados en el 2021 por el público estadounidense. Es así como, amigos patriotas, denle like a este contenido. El titán vaticinó que las políticas del actual gobierno socialista de Biden serán suficientes para ellos mismos que pierdan la Casa Blanca en los próximos 4 años, y dejó su intención ante el público de una posible candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Incluso dijo que podría vencerlo no solamente 2, sino que podría haber una tercera. Palabras que fueron fuertemente ovacionadas de nuevo por el público presente en el evento de Acción Política Conservadora en Orlando, Florida, este 28 de febrero. El expresidente ha sido enfático en afirmar que esta lucha ha sido histórica para
para el futuro de los estadounidenses y en su locución le pidió a su sucesor que reabra las escuelas y acusó al presidente de actuar bajo la contemplación de los sindicatos y de los maestros que se rehúsan a volver a sus puestos de trabajo de manera presencial por el tema de la crisis que afronta Estados Unidos, la crisis sanitaria. Además, amigos, el Titán habló de lo que fueron sus logros. Por ejemplo, tenemos los tratamientos para los afectados de la crisis sanitaria del PSC y fue lance en ristre contra el socialista Biden por sus políticas de reincorporación a la Organización Mundial de la Salud, así como las acciones en contra del oleoducto de Kingston L. Y lo más preocupante es la firma del Acuerdo Climático de París. Aseguró que la identidad de los estadounidenses está en juego más que en cualquier otro tiempo, abordando temas, por ejemplo, como la diferencia de los partidos políticos, la diferencia del Partido Republicano del Partido Conservador, que es alimentada por un pequeño número de congresistas que votaron porque se realizara un juicio político. Se refería a nada más y nada menos que a Mitch McConnell, que votó hacia él y los nombró uno a uno de quienes votaron en su contra. Además, insistió el magnate en que el Partido Republicano está más unido que nunca y que la única división que hay es un pequeño número de lambericos sentados en Washington, que son pirañas políticas del establecimiento, y el resto está por todo el país. Pero atención a este dato súper importante que dejó el expresidente, y esto corrobora muchas informaciones que no son correctas en internet. Donald expresó que su intención ya no es crear un nuevo partido político en Estados Unidos y dijo que tenemos Partido Republicano en tono de orgullo, y le advierte al establecimiento político norteamericano que no importa qué tan grande y qué tan poderoso sea, y predice la victoria que será exitosa y aplastante en los futuros comicios del 2022. Además, que ha catalogado la cultura de la cancelación actualmente que existe en Estados Unidos como algo nocivo, refiriéndose a lo que pasa en las Big Tech en contra de sus contenidos, y dijo que iba a ir hasta el final para que esta cultura termine y que haya una libre expresión en los Estados Unidos, y fue enfático en decir que ha llegado el momento de acabar con los monopolios tecnológicos. Recordemos, amigos, que antes de que se realizara este evento fue realizada una encuesta entre la audiencia presente en la CIPAC y le fue bastante bien al expresidente. Estamos hablando del Titán. Escuchen bien, amigos, porque las personas en esta encuesta mostraron en un 95% que quieren que las políticas del expresidente continúen, y el 97% aprobó su desempeño en la administración, adquiriendo un doble de apoyo republicano más que cualquier otro candidato en alguna hipotética candidatura del magnate a nivel presidencial. Pero bueno, siguiendo con la información de lo que fue la presentación de Donald en la CIPAC, atención, el expresidente expresó lo que para él será la agenda del Partido Republicano, y uno de los principales puntos será la integridad electoral, de lo cual sigue insistiendo en que fue arreglada, y criticó duramente a la Corte Suprema, en especial a su cabeza visible, a John Roberts, por sus decisiones con las demandas interpuestas por su equipo de campaña. Dijo que se debe también enfrentar a China. No está de acuerdo con la subcontratación en Estados Unidos, y lo importante es recuperar las fábricas estadounidenses, las cadenas de suministros. Recalcó la importancia de que Estados Unidos domine el mundo y no China. Además, fue enfático en pedir sanciones a empresas que vayan de Estados Unidos y generen empleos a China. Para este tipo de casos, el Titán pidió sanciones y que sean castigadas con aranceles bastante altos. Cerró el Titán diciendo en su presentación las siguientes palabras ante el público: el futuro del Partido Republicano es como un partido que defiende a los intereses y valores sociales, económicos y culturales de las familias trabajadoras estadounidenses de todas las razas, colores y credos, dijo Trump. Los republicanos creen que las necesidades de los ciudadanos deben ser lo primero. Amigos, ¿ustedes qué opinan de la magna presentación del Titán en Orlando, Florida, la noche del 28 de febrero? Lo cual fue catalogada por muchos patriotas como el reinicio de las libertades para el mundo, con un Donald enérgico y que pareciera ser que aún sigue en las plataformas de campaña presidencial. Su intención de ir y acabar con el establishment en Estados Unidos y recuperar la democracia. ¿Está de acuerdo que el magnate quiere iniciar su camino político con el Partido Republicano desde ahora para una futura candidatura presidencial? Lo invitamos para que nos deje su comentario en este contenido, y muchas gracias por su tiempo, por su audiencia, por su apoyo con sus likes y suscribirse a nuestro canal. Recuerda activar la campanita roja de notificaciones y nos escuchamos en el próximo contenido. Las mejores noticias aquí en tu canal. Noticias de última hora. 24 horas de información.